¿Cuál consideras que es el hilo que ha conducido tus intereses académicos a lo largo de tu vida? Yo creo que es la palabra sabiduría, que a mí me ha interesado mucho más que la palabra filosofía, y que me ha interesado mucho más que la simple palabra saber o ciencia. Creo que la palabra sabiduría es lo que me ha guiado a unir, por ejemplo, la filosofía oriental con la sabiduría popular, porque si uno lee el Tao Te Ching de Lao Tse, ¿no es cierto?, el libro del Tao y la virtud de Lao Tse, se va a encontrar con muchos refranes populares que él recogió, y muchos de ellos muy semejantes a ciertos refranes sapienciales que se han encontrado en Chile y que vienen de España o vienen quizás de dónde. En conclusión, la sabiduría es una sola, tiene muchos estilos para representarse. Yo creo que ese ha sido mi interés más profundo en escoger esos temas y poder relacionarlos entre sí. Tú eres un profesor católico, pero esa catolicidad que tú defiendes, ¿cómo se concilia con la sabiduría que tú encuentras en la filosofía oriental? Sí. Mira, yo citaría a un gran teólogo alemán, que no sé si haya fallecido o no, Hans von Balthasar, que Sí, tú también murió, conoces y sobre el cual tú has escrito un ensayo. sí. A él se le atribuye una frase que a mí me quedó sonando. La frase dice: el encuentro del Evangelio de Jesucristo con la sabiduría del extremo oriente es una tarea pendiente de la teología. Jesucristo enseña muchas cosas que están casi a veces con las mismas palabras. En los clásicos confucianos y taoístas, sobre todo en el Tao Te Ching de Lao Tse, ¿no es cierto? Todo lo que Jesús enseña de relación del superior con el subordinado, del maestro con el discípulo, se rige más bien o coincide con la concepción evangélica del poder que utilizaron estos santos y sabios soberanos chinos antiguos, como por ejemplo la fuerza que no lucha, que es típica de Jesús. Él se entrega sin resistencia a sus verdugos. Otra característica, la no violencia. El ser jefe de los hombres sin dominarlos. La influencia por el ser más que por el hacer. Pero has tenido maestros y has tenido grandes amigos, y tal vez amigos que han sido maestros. ¿Cuáles han sido estos grandes amigos y estos grandes maestros? Yo siempre destaco a tres personas, ¿no?, como maestros. O sea, uno es Lanza del Basto. Él entregó todo, castillos, lo que quedaba de las propiedades a su familia y caminó a pie toda Europa y llegó hasta la India y se hizo discípulo de Gandhi. Esa persona tuvo una tremenda influencia sobre mi persona. Yo después nombro a la doctora Lola Hoffman, que me introdujo en todo este mundo de la filosofía oriental de procedencia china. Yo estaba muy en la India antes. Y también menciono entre mis maestros a la Violeta Parra. Me hizo descubrir de que existía una
sabiduría popular chilena. Y bajo esa palabra yo englobo todo el texto hablado de nuestro pueblo, en prosa y en verso. Y yo se lo agradezco tremendamente, porque ¿cómo voy a vivir yo en este país ignorando que existe esa cultura? Yo me acordaba una historia muy bonita, tú contabas una visita a un basural que tú habías hecho una vez. No sé si podrías repetir esa historia, que me parece que es muy hermosa y revela en parte cómo tú vuelves a situar la revelación, por así decirlo, o el misterio revelado en acontecimientos cotidianos aún presentes. Sí. En primer lugar, destaquemos al sabio popular, ¿no es cierto?, anónimo, que es un personaje que existe en todas las culturas, ¿no? Son verdaderos patriarcas. Si alguien quiere clasificarlo en alguna clase social, claro, la clase trabajadora, pero a veces son pequeños propietarios, buenos para el caballo, hombres fuertes, de familia bien constituida. Ellos son los que han entregado los refranes, los que han entregado el canto a lo divino, el canto a lo humano, los cuentos. Ellos son. Y llegamos a una parte donde hay un corte a pique, así, no sé cómo se hizo ese corte a pique, de la basura que está acumulada ahí, que te digo, del siglo XIX. Porque se ven las estratas de la basura. Había cavado una cueva y ahí vivía uno de ellos. Una cicatriz de un corte en la cara, ¿no? De haber peleado a cuchillo con alguien, una cosa así. Nos íbamos a ir y yo sentí una atracción irresistible por este hombre, por acercarme a él. Me dijo, yo soy el cordero. Y yo le pregunté, ¿y por qué usted se identifica de esa manera? Le dije, si usted entra en mi casa lo sabrá, me dijo. Entonces uno de ellos bajó, se acercó a mí y me dijo, lo quiere matar, me dijo. Sencillamente entré con él. Tomó la vela, se acercó a una de las paredes de la cueva de basura, donde él había pegado un póster de Jesucristo que lleva al cordero perdido sobre sus hombros. Y dijo, ese corderito soy yo, me dijo. Y bueno, yo me emocioné mucho. Entonces salí para afuera, bueno, cuando ya me calmé, les dije, hoy he recibido una de las más grandes lecciones espirituales o éticas de mi vida, le dije yo. Me ha dicho que él también es hijo de Dios, igual que yo, cualquiera de ustedes. ¿Cuánto hemos perdido la historia de Chile y cuánto se ha ganado? Yo veo una baja en la espiritualidad en general en Chile, dándole a la palabra espiritualidad un sentido muy amplio. Está produciendo un tipo de hombre muy intrascendente, cada vez más intrascendente. Eso es lo que yo siento, y mucha vulgaridad. Entonces hay una esperanza muy grande que mientras este Chile se vulgariza, se jibariza psicológicamente, está surgiendo otro polo, sobre todo de gente joven, que está viendo cada vez más claro que no se hace ninguna ilusión. No le creen a ningún político. Me han dicho, mire, izquierda, derecha, centro, da lo mismo. En un país tan injusto que nadie puede cambiarlo, da lo mismo que suba al poder. La acción, quizás podrías referirte un poco a ese valor. Sí, en aquellos tiempos había una lucha permanente. A mí se me ocurrió que podíamos ir a hablar con el coronel.
Para lo cual junté a varias niñas, buenas mozas, y para crear un ambiente grato en la visita, le dijimos, coronel, hay una lógica aquí en este asunto. Si usted coloca sus buses a 20 metros de la puerta del Campus Oriente, usted se va a asegurar que todos los días va a haber una batalla, le dije yo, que no tiene por qué ser. Sí, me dispararon con bala de carabina que se insertó, se incrustó en la muralla. En la muralla a centímetros de tu cabeza. Entonces, ahí me asusté. Que si esta bala me hubiera perforado el cráneo, yo estaría muerto. Y sería muy terrible y muy injustificado, porque nosotros estamos en nuestro espacio, cantando lo que queramos. Ahora se va a estrenar una adaptación para piano de un movimiento sinfónico de Mahler, por ejemplo. Pero tú además tocas quena, tocas instrumentos mapuches, instrumentos que muy poca gente puede hacer sonar. ¿Qué hay de común entre Mahler y la zampoña que soplas tú? ¿Hay algo común o son búsquedas que tú orientas en focos distintos? Tiene una relación mágica en el fondo. Yo creo que en ciertos pasajes de las sinfonías de Mahler se ve que él busca las raíces de la especie humana, en el fondo. Es un estreno. Es justamente el primer movimiento de la novena sinfonía de Mahler que yo lo transcribí para piano.